muñeca, jalo, 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 a la otra muñeca, jalo, suelto, voy abajo, todo el peso hacia los dedos gordos, bajo un poquito más, respiro, 1, 2, 3, 4, y subo redondo, flexiono rodillas y abro brazos. Vamos lento, apoyamos mano en la cadera y alargo hacia el costado hasta donde yo pueda. Alargo, buscamos estirar toda esta zona, se contrae aquí, se estira acá. Relajo, relajo, subo, me apoyo con mi mano, apoyo otra cadera y alargo, voy lejos. Busco más chiquito este hueco, más largo esta zona. Jalo. Y me ayudo con la mano. Eso. Vamos a hacer poquito. Nos vamos a agarrar de una silla, de un sillón. Y vamos a hacer rodilla, estiro y flexión. Estiro y flexiono. Estiro y flexiono. Eso. Voy a cambiar de pie. Nos apoyamos en otro lugar. Y estiro, flexiono. Estiro, flexiono. Estiro, flexiono. Poquito los tobillos. Igual, chiquititos, hacia afuera, podemos apoyarnos en cualquier superficie, hacia adentro, chiquitito lento como me lo pida mi cuerpo. Cambio de pierna, hacia afuera, tobillo, con cuidado y hacia adentro, 3, 4, y voy a volver a hacer mis muñecas hacia enfrente. Y vamos a hacer circulitos, circulitos, mientras abrimos los brazos. Estamos haciendo círculos hacia afuera. Llegamos a un tope y hacia adentro y volvemos a cerrar los brazos. Exacto. Quedo, manitas, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Contrarios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, triplito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relajo brazos, relajo brazos. Y vamos a pasar a poner ya sea un tapete, almohadas en el piso para hacer unos pequeños ejercicios. Con mucho cuidado vamos a poner nuestras rodillas en el colchón o en el tapete. Vamos a colocar las dos manos. En la medida de lo posible vamos a intentar estirar un poco los talones y empujar. Regreso. Van a ser leves para que sus brazos se acostumbren a cargar parte de su cuerpo. Están manos y estiro, incluso mis corvas, que es esta parte. Si puedo hacerme más hacia atrás lo hago y regreso. Puedo hacer pequeños lapsos en sentarme y volver a relajar la muñeca si es que esto me duele. Si en dado caso no puedo hacer esto, únicamente me quedo en posición 4 puntos y voy a hacer. Levanto un brazo, apoyo, levanto otro brazo, apoyo, 4 repeticiones. ¿Está bien? Una vez que hemos terminado esto, ya tenemos las muñecas un poco más calentitas, ¿ok? Y vamos a sentarnos y vamos a abrazar nuestra rodilla derecha. Buscamos no irme hasta atrás, sino mantener mi espalda derecha y el mismo abrazar mi rodilla. Pueden hacerlo lo que ustedes necesiten y puedan, ¿ok? Intento abrazar la rodilla, utilizo la polea de mis brazos para enderezar mi torso. Quedo aquí, estiro, vamos a tomar un brazo contrario, abrimos torso, esto va a depender de la flexibilidad de cada persona, estiro, lado contrario, cambio, doy la espalda, abro torso, perfecto, y regreso, voy a respirar y voy a parar un poquito más.
y relajo el pie. Aquí vamos a estar lo más derecho que podamos, acomodando los glúteos, y vamos a intentar bajar ligeramente hacia el frente. Bajo, primero vamos a intentar que la espalda vaya completamente derechita. Vamos a hacer como si nuestras manos caminaran hacia el frente, hasta donde yo pueda, sin doblar las rodillas. 1, 2, 3, 4. Redondo, curvita, curvita, subo, subo, subo. Repetimos el mismo procedimiento, pero con una rodilla doblada, más o menos a la altura de mi rodilla. Igual, intento enderezarme, respiro y voy abajo. Camino, camino, camino. Aguanto. 1, 2, 3, 4. Respiro y bajo más. Camino, camino. Y 1, 2, 3, 4. Respiro. Último esta pierna. 7, 8. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Subo redondo. Vértebra por vértebra. Subo. Redondito mi cabeza, lo último que sube, cambio de pierna, flexiono, la idea es que mi rodilla intente tocar el piso, enderezo espalda, manos hacia el frente y voy, al frente y respiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, respiro y voy más abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, último respiro, hasta abajo lo que yo pueda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, subo redondo, vértebra por vértebra, estiro dos piernas, me acuesto igual, vértebra por vértebra, poco a poco. Voy a apoyar las manos para irme con cuidado. Me acuesto, relajo espalda, intento buscar la posición en la que me sienta más cómoda o cómodo y voy a abrazar mi rodilla. Abrazo mi rodilla, respiro y vamos a hacer pequeños botecitos hacia mi pecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a hacer lo mismo, pero vamos a intentar abrir la cadera. Tomamos por adentro, abrimos cadera, cuidando que no pase esto. Con la otra mano tengo mi cresta y abro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Subo, hacemos uno que me gusta mucho. A la mayoría de las personas les tienen la espalda haciendo este. Lo intentamos. Cruzado, brazo al piso, alargo y estiro. Relajo aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Regreso con mucho cuidado. Vuelvo a abrazar mi rodilla, intentando llegar más lejos. Y estiro, cambio de pierna, abrazo izquierda, abrazo y hago 8 botecitos hacia mí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me quedo abrazando. Vamos a buscar mano por adentro, abro rodilla, la otra mano cuida que no me vaya. Y me quedo. Respiro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacemos el cruzado, regresamos. Tomamos con la otra mano coloca en el piso. Mi espalda se queda completamente pegada. Y toda la parte del centro hacia la parte inferior del cuerpo la vamos a colocar del otro lado. Vista hacia el brazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Regreso con cuidado.
Respiro, intento subir más la rodilla. Acompaño con respiración. Y suelto. Ahora vamos a abrazar ambas rodillas en la medida de lo que podamos. Podemos apoyarnos del piso, primero flexionar, una pequeña abdominal, subo rodillas, una por una o las dos al mismo tiempo. Abrazo, me quedo ahí y respiro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos a hacer pequeños balanceos de al frente hacia abajo. Arriba, abajo. La idea es que esto lo hagamos con cabeza, ¿sí? Pero si dado caso me duele la espalda, lo puedo hacer un poquito más chiquito. Lo hacemos de lado a lado. Uno, dos, tres, cuatro. Es un pequeño masaje hacia la espalda. Intento estirar piernas al aire, lo que yo pueda. Puedo sostenerla con mis propias manos. Y hacemos un pequeño ejercicio de hacer flex y punta, flex y punta. Mi talón hacia el techo, mis puntas hacia el techo. 6, 7, 8. Y regreso pierna 1, regreso pierna 2. Voy a hacer posición fetal del lado derecho. Me acuesto. Intento hacerme lo más bonita que yo pueda para poderme ayudar y empujar. Empujo, subo, subo. Y vamos a volver a optar la posición de gato 4 puntos. Bajo ligeramente mi cadera para hacer la cobra. Me quedo aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relajo, estiro. Vuelvo a hacer una pequeña lagartija. Bajo, relajo, relajo. Posición del niño. Retraigo, voy hacia atrás. Pongo pies hacia atrás, estiro, me relajo. Relajo brazos, pongo pies abajo, me quedo, respiro y como si fuera una serpiente, hago una ondulación y vuelvo a cuatro puntos o gato. Vuelvo a bajar, relajo. Y repetimos la misma combinación. Voy atrás. Voy con pies al piso. Estiro los brazos, estiro la espalda, las piernas. Cuatro puntos. Y cobre. Vamos a hacer esto unas dos repeticiones más. Y ya se cambiará nuestro ejercicio. Últimas dos. Retraigo, estiro brazos y voy cuatro puntos con culebrita. Vamos al piso, cobra, última vez, retraigo, postre el niño, respiro y cuatro puntos, ya casi terminamos, y cobra. Voy atrás y me acuesto una vez más. Me voy a colocar de lado como si estuviera viendo la televisión, una mano en la cabeza, una en el piso. Flexionamos pierna derecha o la que sea el piso para tener equilibrio. Rodilla colocamos y vamos a intentar abrir. Una rotación, abro y cierro. Abro, cierro, abro, última vez, abro y cierro. Voy a quedarme con la pierna abierta y vamos a intentar hacer pequeños botecitos hacia mí, ligeros, ¿ok? Nada que me lastime la ingle. Puedo apoyarme con mi mano para hacer estos movimientos. Y estoy aquí, tres, cuatro,
Estiro. Estiro, 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 estiro. Me empujo. Cambiamos de lado. Me acuesto como si estuviera viendo la televisión. Pierna que está apoyada en el piso, la flexionamos por el equilibrio. Rodillas juntas, mano de apoyo. Y abro rodilla, cierro. Y dos, cerré. Y tres, cerré. Cuatro, cerré. Subo rodilla, botecitos hacia mí. Uno, dos, tres, cuatro. Se ocupan apoyo con mano. Seis, siete, ocho. La sostengo aquí, lo más cerca que pueda. Aguanto, aguanto. Y estiro lento, 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 lento. Estiro, me empujo del piso. Piernas al frente. Vamos a volver a colocar nosotros en frente, pero con una pequeña abertura en los pies. Abrimos más o menos a la altura de mis hombros. Voy a volver a repetir el procedimiento de caminar e ir hacia el frente hasta donde yo pueda. Aquí no importa si no bajan tanto, ya que vamos a ir abriendo poco a poco las piernas. Relajo, respiro. Exhalo. Intento bajar un poquito más. Una vez más, respiro. Exhalo. Bajo otro cachito más. Relajo, me quedo ahí. Aguanto, aunque me duele un poco. Lo sostengo, sostengo, sostengo. Subo redondo. Manos al piso. Abro un cachito más. Otro cachito. Coloco bien las pompis. Siempre mi energía y mi peso hacia el frente. Si yo estoy hacia atrás, por más que yo quiera bajar el torso, no va a pasar nada. Hago la muestra. Si mi pelvis está hacia adentro y estoy rodada, yo no puedo bajar. Tengo que enderezar mi espalda. Ya que está derecha, derechita, puedo bascular mi torso para ir más abajo. ¿Está bien? Entonces, repetimos. Bien derechitos. Se pueden poner una pared si es necesario. Y respiramos todos juntos. Exhalo. Bajo. Me intento acostumbrar la posición. No es mi límite de abertura en las piernas. Puedo aguantar uno más. Respiro, exhalo, puedo poner antebrazos en el piso o brazos estirados hacia enfrente. Relajo, respiro, sostengo, sostengo, sostengo y subo redondo. Ahora sí, abrimos todo lo que podamos. Puedo pedirle a alguien que venga y me ayude a bajar ligeramente mi espalda. Abrimos, abrimos pechito, acomodamos pompis, peso hacia el frente, respiro, exhalo, con apoyo de algún familiar o alguien que esté en la casa, bajo antebrazos, aguanto, respiro, abro las piernas, puedo aguantar uno más, respiro, exhalo, puedo poner antebrazos en el piso o brazos estirados hacia enfrente. Relajo, respiro. Sostengo, sostengo, sostengo y subo redondo. Ahora sí, abrimos todo lo que podamos. Puedo pedirle a alguien que venga y me ayude a bajar ligeramente mi espalda. Abrimos, abrimos pechito. Acomodamos pompis, peso hacia el frente, respiro, exhalo, con apoyo de algún familiar o alguien que esté en la casa, bajo antebrazos, aguanto, respiro, busco que mi rodilla esté
7, 8. Última respiración. Exhalo. Si logro llegar un poquito más abajo, intento que no se vengan los dedos completamente, pero intento depositar mi peso hacia el frente, no tanto hacia abajo, sino hacia el frente. Relajo, respiro, respiro y voy caminando lento hacia atrás. Voy cerrando lento una pierna, la otra pierna, puedo cerrar las dos juntas, sacudo tantito, chiquitito, chiquitito, puedo dar un pequeño masaje en mis piernas, imaginando que estoy amasando, empezando desde los muslos, la parte de arriba, porque tal vez es un ejercicio que no estamos acostumbrados a hacer, pero vamos a intentar hacer un pequeño tiempo, un espacio de nuestro día para hacerlo al menos 2 o 3 veces a la semana. Pasamos de la muslo hacia la pantorrilla. Seguimos pensando que estamos avanzando. Y pasamos a la otra pierna. Muslo. Avanzamos. Poco a poco paso a la pantorrilla. Sigo pensando que estoy amasando. Es un pequeño agradecimiento a nuestro cuerpo de que nos deje hacer ciertos movimientos. Y poco a poco vamos a ir sentándonos de la manera que ustedes quieran. Yo pongo mi rodilla, mis manos, doy un paso, me levanto. Y damos un último respiro antes de terminar este pequeño estiramiento y ligero acondicionamiento físico. Respiro. Exhalo.